Good evening, everyone. How are you? Can Good you hear night, me? teacher. Good night. ¿Me escuchan bien todos? Yes, Teacher, yeah. How are you? How was your day? ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su día? Very good, thanks. Only one person responds in this class. Solo una persona me contesta. ¿Qué está pasando? Hello. Hello. Hola, buenas noches. Good, perfect. We have 11 people. Vamos a dar unos minutos. Pasado mi día, pasado. Triste, se me río por no llorar. Les voy a compartir la presentación. Solo vamos a dar unos minutos mientras se terminan de conectar todos, porque solo veo a 11 acá. Quiero ver. Sí, 11 personas de 23 que somos. So, vamos a darle unos minutitos. Mientras tanto, vamos a verificar lo del libro. No, perdón, lo de la plataforma. ¿Cómo van todos con la plataforma? Ya hicieron las tres tareas de lunes, martes y miércoles. Estamos al día con eso. Yes, teacher. Algo me costó ingresar, pero ya estuvo. Muy bien. Pero, o sea, no bien que le costara, pero es que ya estuvo. All Yo right. igual aún tengo problemas con eso, teacher. No me han arreglado lo del correo. Y no ha hablado con, no ha hablado con nadie más. Ya hablé con los de mi empresa, los que mandaron toda esa información. Según está ahí, da acorde al que han enviado, pero me dijeron que me iban a mandar a un link a ese correo y no me ha caído nada. Bueno, pero y con INSAFORT no se ha tratado de contactar Los directamente chicos, con los de inglés corporativo, perdón. me han mandado números, hay unos chicos cuando los que comenzaron a avisar por medio de mensajes cuando iban a comenzar los cursos y todo eso, pero solo me dicen que siguen intentando, que es que habían enviado el correo, pero hasta el Sí. momento el correo no ha Híjole. llegado. Vaya, bueno, voy a exponer su caso mañana porque sí me preocupo porque ya mañana es viernes y el sábado, lo que Vamos. les digo, sábado por la tarde yo subo las notas que la plataforma me muestre de ustedes de la semana. Entonces, para que yo pueda subir eso, ya tendría que haber notas de ustedes ahí. Puede ser que tenga el correo en el spam o en correos no deseados, tal vez. Eso también podría ser de revisar, asegurarse de revisar todas esas. Mañana es viernes, el cuerpo lo sabe. Ok. So, Sabe que tiene que trabajar el sábado también. Sabe que hay clases a las 8 también. All right. So, vamos a chequear las tareas. Mientras tanto, la tarea 2 y la tarea 3. Si los que ya la hicieron, pues va a ser súper fácil y vamos a corroborar. Y los que no lo han hecho, pues se van haciendo una idea de cómo es que tienen que trabajar acá en la plataforma. O pueden irlo viendo desde ya cómo se van solucionando, ¿de acuerdo? So, number one, ¿quién me ayuda con la uno? Veamos. Volunteers. Ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Okay, veamos. ¿Quién me ayuda con la primera? Number one, ¿is she Rebecca? Wendy, veamos, pues. Está en mute, Wendy. Sorry. Is she Rebecca? Yes, she is. Okay, do we agree? ¿Estamos todos de acuerdo con Wendy? ¿Esa es la correcta? Yes. Yes, that is correct. Es la que tiene completamente sentido, ¿verdad? Is she Rebecca? Yes, she is. Yes, afirmativo, sujeto, verbo to be. En este escenario, porque con ese verbo estamos trabajando. Okay. Number two. ¿Quién me ayuda con la segunda? Veamos. Volunteers, Chris. Ah, con la A mayúscula. Yes, veamos. Leamos la número dos, Adolfo. Are you Michael and Ricardo? Are you Miguel and Ricardo? Correct. En este escenario, tiene que iniciar con mayúscula porque va al inicio, ¿verdad? Tal cual. Very good. No podemos usar is porque no estamos hablando en singular. Así que tiene que ser are. Y particularmente lo que dice Adolfo, la que empieza con mayúscula, porque está al inicio de la oración. Number three. Who can help me with number three? ¿Quién me ayuda con la número tres? Veamos.
Helen, hello. Fernando Rodríguez, veamos. He is Thomas. Is he Thomas? Correct. Verbo to be tercera persona, sé que no puede ser they. Y Thomas es nombre de varón, así que sé que no puede ser she. Entonces hey, esta sería la correcta. Muy bien. Number three. Number four. Who can help me with number four? ¿Quién me ayuda con el número cuatro? Veamos. Are we friends? Ajá. Are we friends? Are we friends? No, they are not. We. We. No, we are not. Exactly. No, we are not. Tiene que dar el mismo sujeto de la pregunta en la respuesta. Correct. Ya fallamos. Ahí la decepción. En number five. Number five sería, veamos. Are your bosses here? ¿Están tus jefes acá? Are your bosses here? Yes, they are. Correct. Yes, they are. Porque están preguntando específicamente your bosses, tus jefes. Okay, very good. So that would be the one. Y así lo envían. Y ahí tendrían que tener las cinco correctas, ¿de acuerdo? Así les tiene que aparecer. Y esa ya su tarea completada para cada día. Si se fijan, no es, tampoco es rocket science, right? So, igual todavía tenemos mañana para resolver las que están pendientes. Así que tienen tiempo. Okay, do not worry. Now, before we move on, vamos a ver el libro de texto. Me dicen si lo pueden ver desde acá. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. A veces cuando cambio de pantalla no les aparece. But in this case, yes. Give me one moment. Yes, it's up. So, who remembers what we were talking about yesterday? ¿Quién me dice que estábamos hablando ayer? Veamos. Alphabet. The alphabet. The alphabet. Yes. The alphabet. Yes. Y buscaron lo que les dije como ayuda extra. ¿Quiénes lo hicieron? Veamos. No, teacher. No, teacher. Soy usted desperdiciar. No, son bromas. It's okay. Pueden hacerlo más adelante. La idea es que se puedan dar como esa ayudadita extra con eso, con ese tipo de letreo, usando equivalentes, ¿de acuerdo? So, I'm gonna give a few words. Les voy a dar un par de palabritas y las deletrean y veamos si ya no sé si no se les ha olvidado el abecedario, el alfabeto de ayer para hoy. So, I need volunteers. ¿Quiénes quieren deletrear? Veamos, volunteers. Okay, we're going to start with Xenia. The word is going to be friendship. Friendship, amistad, friendship. ¿Cuáles serían las cómo friend? ¿Cómo se escribe? Ajá, friendship. Friendship. Déjenme poner chat. Es correcto. Se lo voy a poner acá. Más fácil imposible. Solo lo va a deletrear. Ahí está en el chat. Solo para que lo deletree ya. F-R-I-E-N-S-S-I-P. De nuevo, Xenia, por favor. F-R I E N S H I P. Ajá, se está saltando una letra. De la N se salta la S. N D S. La di. Ajá. Qué bárbaro, no importa que la puse ahí. Right, thank you, Xenia. That was good. All right, the next word is going to be kind of large. Okay, institution, Fernando. Institution. Ajá, institution. I-N-S-T-I-T-U-T-I-O-N. Very good, Fernando. Perfect. The next one is going to be the verb withdraw. Withdraw.
César, withdraw. El verbo retirar. W. Uh-huh. E. E. A. Ay, que usted no estuvo ayer, César. ¿Cómo va a ser con ese alfa? Ay. La letra I es ay. Ajá. I. T. H. D. R. Ajá. I. Oh. A. A. Uh-huh. W. W, ajá. Uh-huh. Yes. Yes, W. Como referencia, bueno, igual eso lo puede ver en cualquier parte, pero como referencia en la página. ¿Qué página era? Ayer lo vimos en la página 14, creo. En la página 15 del libro. Acá lo tiene, lo tenemos en el alfabeto, así que. Pues, libre. I have a question. Tell me. ¿Cómo se pronuncia H? H. 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 Uh-huh. Thanks. All right. Good. Next one. Helen. Transportation. La más fácil. Pero ahí está en el chat. Ahí está. Solo para que la letre. Okay. Para que vean que soy imparcial. Es T-R-A-M-P-O-R. T-A-T-I-O-N. De nuevo, Helen, se comió una letra. Una vuelta. Es T-R-A-N-S-P-O-R-T-A-T-E-O-N. I-O-N. Ah. Transportation, yes. Yes, but it was good, it was good. Solo que la primera vez me omitió la S. Pero de ahí está bien, ya lo dijo en la segunda, así que estamos bien. Very good. Next one is going to be inspirational, Adolfo. I-M-S-P-I-R-A-T-I-O-N-A-L. Yay, very good, at the very first try. Y en la primera... Good. Next one. One moment. And this one is going to be researching. This is for Wendy Marlene. Researching. No veo, no veo. En el chat. Sí. Researching. No veo. Es R-E-S-E. A-R-C-H-I-N-G. Correct. Researching. Very good. Investigando. Researching. Very good. Next one. It's going to be for Carla Patricia. Collaborating. C-O-L-L. A B O R A T I N G. Yes, that is good. Correct. And then the next one that is going to be for America, vacations. B A C A T I O N. Yes. Very good. Nice, everyone. Muy bien. Veo que no se les olvidó. No quedó en el olvido el alfabeto. Créanmelo, he visto niños que lo dicen súper bien el primer día, se lo repasamos al siguiente día y totalmente alejado de la cabeza. Pero ustedes están súper bien, se han puesto las pilas. Me agrada. Me gusta este grupo. All right, so we're going to check today's topic. Give me one moment. Vamos a pasar la lista ahorita. Así que estén pendientes. Acuérdense, here, present o presente, ¿verdad? Cualquiera de esos. Solo me dan un par de segunditos en lo que la lista carga. Ya, cortado. Solo les estaba diciendo que vamos a pasar lista y que me esperen un segundito porque está cargando Excel. Okay. Porque la lista sí es bien pesada, entonces se tarda un par de minutos.
Dame un minuto. Ya casi. Vamos a empezar con César Alexander Parada. Hoy sí, present. Good. Ahora es jueves 5, ¿verdad? Jueves 5, ¿verdad? Let's see. Thank you. Cristian Giovanni Martínez. Present. Thank you. Claudia Verónica Rivera. Here, teacher. Thank you. Daisy Elizabeth Resinos. I am here, teacher. Perfect. Elena. Aún en camino. Present. Oh, okay. Thank you. ¿Quién me presenta ahorita? Elena, ¿verdad? Elena. Thank you. ¿Y Dalia Guadalupe? I'm here. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Perfect. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Present. Thank you. Jorge Adalberto Mengíbar Arevalo. I'm here. Thank you. José Adolfo Herrera Funes. Present. Thank you. José Amílcar Montoya. Present. Thank you. Josué Antonio Mejía. Present. Perfect. Carla Patricia Peñate. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Present. Perfect. Thank you. Moisés Armando Cruz. Present. Perfect. Roxana Beatriz Ortiz. Present. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. I am here, teacher. Yay, thank you. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Xenia Floricelda. Perfect, thank you. Vamos con Joami Xiomara Alfaro. Present. Thank you. Fernando Esaú Sorto. Present. Thank you. Diego Antonio Rodríguez. Present. Perfect. Y Helen Daniela Amaya. Present. Perfecto. Todos están ya. Good. Now, como recordatorio, todos los días nos quedamos 10 minutos con uno de ustedes según el orden de la lista para darle asesoría personalizada. El día de ahora, según la lista, le toca a Daisy Elizabeth Resinos. ¿De acuerdo, Daisy? Sé que me dijo que viene. Sí, gracias, teacher, por el recuerdo. Yo le aviso si logro llegar a tiempo porque estoy todavía en el tráfico. Vaya, está muy bien. Gracias. Sí, gracias a usted. Perfecto. Estoy pendiente. De acuerdo. Gracias. Y no recordarles, pero sí pedirles de favor. Yo sé que ya va a empezar a llover y viene con toda la lluvia, pero tratemos de mantenernos conectados y seguir participando lo más que sea posible. Acordémonos que si estuviéramos en físico, ahí sí sería definitivamente difícil, pero estamos desde nuestras casitas, así que tratemos de mantenernos conectados lo más que sea posible, ¿de acuerdo? Aunque esté lloviendo, sigamos haciendo el esfuerzo. Acuérdense que tienen que sumar 120 minutos de aire, de clase, de estar en la cámara participando activamente por cada sesión, para que siempre se pueda ir registrando eso en la bitácora, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar ya la presentación. Les voy a compartir la pantalla. Give me just a second. Ahorita se las comparto. Y me confirman si ya la pueden ver por acá. ¿Ya todos ven la pantalla? Yeah. Perfect. Thank you. Yes, teacher. Very good. Nice. Okay. So tonight we're going to start talking about possessives. Existen varias formas de expresar posesión en inglés. Okay. Not only one, but three different versions in which we can express possession. No solamente una, sino por lo menos tres versiones o tres formas en que nosotros podemos expresar posesión. Okay. La primera sería possessive adjectives. Es como la más común. Es la de uso más fácil, la de uso más amplio y como la más práctica en momento de conversación. Okay.
So I'm going to need, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then 8. We need 8 volunteers. Cada una va a leer de izquierda a derecha. Okay, las dos versiones que están ahí. So let's see. Wendy, you will be number 1. Carla Patricia, number 2. Tatiana, number 3. Fernando Rodriguez, number 4. Amilcar, number 5. Josue, you will be number 6. And Diego Antonio, you will be number 7. Okay, vamos a empezar. Wendy. I play basketball. This is my sister. Thank you. Perfect. Number 2. You are a student. You was your hand. Mm-hmm. Very good. Thank you. Number 3. He is very nice. This is his car. Correct. This is his car. Very good. Number 4. She is an engineer. Mm-hmm. Here. The pencil is her pencil. Mm-hmm. The pencil is her pencil. Uh-huh. Number 5. It is a cat. Its teeth are very sharp. Thank you. Number 6. We love Spanish, or we began our work at noon. Mm-hmm. Thank you. Number 7. You are a student. Your is that you wallet. Very good, thank you. Creo que queda una más, eran 8 en realidad. So, vamos a darle la número 8 a Yoami. Yoami, number 8, please. They are the smartest kids here. Uh-huh. Their house near the city. Okay. ¿Cómo se llaman estos de esta columna? Eso se lo dije el día 1. I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Cómo se llaman? Pronouns. Ajá, pronouns, ¿qué? Algo antes de ir. Adjective. Subject pronouns. Subject yes. Pronouns. Correct. Subject pronouns. Siempre que les diga subject pronouns o que vean estos, tienen que saber que estos son subject pronouns o en español pronombres personales. ¿De acuerdo? So, estos son los pronombres personales y estos son los adjetivos posesivos por cada uno de estos pronombres, ¿ok? Para el pronombre I, el adjetivo posesivo es my. Para el pronombre you, el posesivo es your, el adjective, possessive adjective, ¿ok? Lo voy a decir en inglés porque es más corto. He, possessive adjective, his. She, possessive adjective, her. It, possessive adjective, its. Y así sucesivamente. Para we, el possessive adjective is our. La O no suena, suena una A, our. You, your, they, their. ¿Ok? ¿Cómo ocupo yo los possessive adjectives? Simplemente los van a colocar siempre antes del objeto del que quieren expresar posesión. ¿Ok? Siempre va a ir el possessive adjective, siempre va a ir antes del objeto. ¿Ok? Si se fijan acá, dentro del objeto, antes del objeto de una oración, no un objeto físico. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá, aquí están diciendo my sister. El objeto en la oración es la palabra sister. El possessive adjective my va antes del objeto en la oración. Esa parte quiero que la tengan bien presente porque más adelante vamos a ver otro que es parecido, pero cambia, entonces nos podemos confundir. Así que esta parte quiero que se la graben, ¿de acuerdo? Possessive adjectives van siempre antes de los objetos, antes de los nouns. Wash your hands, lávate tus manos. El tus va antes del objeto en la oración, que sería manos. This is his car. Este es su
carro, su de él, ok, his car. Si se fijan, todos van antes de otro objeto en la oración, antes de otra palabra, ¿de acuerdo? So, based on this, basándonos en esto, dígame, ahí sí, ¿son preguntas? ¿Tiene preguntas, Fernando? Sí. Dígame. ¿Cuál es la diferencia en el pronombre personal, el segundo, el you, con el pronombre personal que está en el número 7? Muy buena pregunta. Ese pronombre personal, a pesar de que se escribe exactamente igual y se pronuncia exactamente igual en los dos escenarios, en el escenario de arriba es para singular usted, o tú, o vos, y abajo es el plural ustedes. You puede ser tanto usted como ustedes. Va a depender siempre del contexto, ¿verdad? En esta situación, como yo estoy hablando a toda la clase, yo les puedo decir, you are my students. Ustedes son mis estudiantes. You, all of you, all 23 of you, los 23, right? O si yo le estuviera hablando específicamente a Fernando, ahorita le digo, Fernando, you are my student, ¿ok? El contexto va a dictar si estoy hablando en plural o en singular, en ese caso en especial. Amílcar, dígame. Quiere decir que según la oración, así se va a pronunciar, ya sea en plural o objeto personal. Se va, me está preguntando por el possessive adjective o por el pronombre. No, o sea, como los dos se pronuncian igual, ¿verdad? You. Uh-huh. Según la oración, cómo se vaya a expresar, así va a ser en cualquiera de los dos escenarios usted los pronunciaría igual. En cualquiera de los dos usted los pronunciaría igual. Lo que va a dictaminar si usted está hablando en plural o en singular es el contexto de la oración. Uh-huh. Okay. O en el escenario que estuviéramos hablando en persona, frente a frente con una persona, pues se determinaría obviamente por eso. Si estoy frente a una persona y le estoy hablando, por ejemplo, your hair is pretty, tu cabello es bonito. Solo está uno enfrente, se sobreentiende que le estoy hablando a ella, right? Pero si hubiera más, pudiera ser el escenario, entonces me estoy refiriendo a todos, ¿ok? Ok. Very good. Muy buenas preguntas, de hecho. Is there another question? ¿Hay alguna otra pregunta? Yes, no. Okay, very good. Thank you. Sí, me interesa que les quede claro, así que justo eso me gusta, que hagan preguntas, ¿de acuerdo? Very good. So we have some examples here. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9. We have 9 examples. We need 9 volunteers to read each example. So we're going to start with, ocupamos 9 voluntarios. So Carla Patricia, you will be number 1. Tatiana, number 2. Yoami, number 3. Idalia, number 4. Roxana, number 5. Roxana, number 5. Fernando, number 6. Josué, number 7. Jorge, number 8. And Elena, you will be number 9. Empezamos. This school is very beautiful. Ajá. ¿Dónde está el possessive adjective? His and his. Yes. ¿Antes de qué cosa? School. Yes. Antes de el objeto en la oración. His school is very beautiful. ¿Cómo traduciría usted esa oración, Carly? Su escuela es muy linda. Exacto. Su escuela. ¿Su de quién? ¿Su de él? ¿Su de ella? Su de él. Exacto. His. Su. Aunque en español para nosotros es su, ¿verdad? Pero en inglés va a sonar diferente, ¿ok? Very good, Carla, thank you. Number 2, please. Her teacher worked all day. Possessive adjective is? Her. Ok, very good. ¿Cómo traduciría usted esa oración? Su maestra uh-huh. Trabaja todos los días. Correct. And then we have number 3. My house is really big. Really big. Really big. Mm-hmm. ¿Cuál es el possessive adjective? My. Mm-hmm. ¿Y cómo lo traduciríamos?
Mi casa es en realidad grande. Mm-hmm, correct. Number four. Your car is very fast. Possessive adjective is your. Mm-hmm. Y carro es muy rápido. Exactly. Thank you. Number five, please. Color is white. Ajá. ¿Cuál es el possessive adjective? It. Uh-huh. ¿Y la traduciríamos? Su color es blanco. Exacto. ¿Su de qué? Su. De eso o esa. Su, refiriéndonos a eso o esa. Por ejemplo, pues, su color de la casa, su color del carro, ¿verdad? It's específicamente it. Para cosas. So, uh-huh. Yes, okay. Very good. Number seven, wait a minute. That's two, four, five. Number six, please. Number six, our office. Our office is not clean. Mm-hmm. Possessive adjective. Or. Our. Our. Ajá, our, suena como a our. ¿Y cómo la traduciríamos, Fernando? Nuestra oficina no está limpia. Correct. Yes, our office is not clean. Correct. Number seven, please. Their car is really, really big. Mm-hmm. What is the possessive adjective? Their. Mm-hmm. ¿Y cómo la traduciríamos? Los carros son realmente grandes. Uh-uh. Para empezar, es singular. Is. Sería el carro es realmente uh-huh. grande. Ajá. Usted diría, en español lo diríamos igual que las demás. Su carro es realmente grande. Este su, para nosotros, es su de ellos. ¿Ok? Su de ellos. Mm. Their, ese their es de ellos, ¿ok? Entonces, su carro is really, su carro es realmente grande, ¿ok? Yes. Number eight, please. My backpack is brand new. Mm-hmm. What is the possessive adjective in that sentence? My. Mm-hmm. ¿Y cómo la traduciríamos? Mi mochila es nueva. Uh-huh. Exacto, es súper, completamente nueva. Brand new, nueva. Correct. And number nine, please. His friends are angry. Yes. ¿Cuál es el posesivo ahí? His. Ok. ¿Y cómo la traduciríamos? Sus amigos están enojados. Yes. Yes, correct. ¿Sus amigos son enojados o están enojados? Either or. Okay. Very good, everyone. You're understanding this part very easy. Muy bien. So we have eight sentences here. And you're going to use the possessive adjective that corresponds. Okay. You're going to use the possessive adjective that corresponds. Okay. Acá puede ser cualquiera realmente. Solo lo que quiero ver es que los podamos ubicar. Okay. So vamos a tener number one, sería Idalia. Number two, Elena. Number three, Tatiana. Number four, Amilcar. Number five, Jorge. Number six, Fernando. Number seven, Josué. And number eight, Carla Patricia. Number one. Is that your jacket? Correct. Is that your jacket? Perfect. Number two. That's your house. Okay, very good. Number three. This is my book. Correct. Number four. Kiss. Where are your keys? What are your keys? ¿Dónde están tus llaves? Correct. Number five. Come over to my house tonight. Perfect.
Y en este en particular tenía que ser my house, porque le está diciendo vení. Ok, entonces entiende que está en su casa. Very good, Jorge. Number six. The dog is chasing the tiger. The dog. ¿Cuál es el posesivo para the dog? The ¿Animales dog. O cosas? It's. It's. Sí, porque es cosa. Entonces sería the dog is chasing its tail. Correct. The dog is chasing its tail. Correct. Number seven. Can I borrow your cell phone? Your cell phone, exactly. Can I borrow your cell phone? Okay, me puedes prestar tu celular. Puedo tomar prestado tu celular. Number eight. My assignments are due tomorrow. Yes, my assignments are due tomorrow. Very good. Mis tareas se vencen mañana. Very good. Thank you, everyone who participated. Nice. So. Tell me. I have a question. Okay. What does it mean, tail? Tail. Cola. Y chasing es perseguir. El perrito está persiguiendo su cola. Yes. Very good. Eso es otro punto. Si ven algunas palabras que no conocen o no entienden en los ejercicios, hagan justo lo que acaba de hacer Adolfo y pregunten. No se queden con eso. Porque puede ser vocabulario que podríamos tener extra, ¿de acuerdo? Very good, Adolfo. Nice. Okay, here's what we're going to do. You're going to write down one sentence for each subject pronoun using possessive adjectives. Ahorita ustedes van a escribir en su cuaderno una oración por cada uno de los... son ocho si repetimos el you para singular y plural. Pero lo vamos a usar solo una vez. Entonces van a ser siete. Okay? Una oración... usando possessive adjectives por cada subject pronoun. ¿Cuáles son los subject pronouns, Miss? Los de la línea azul, ¿ok? Los pronombres personales. Por cada uno, ustedes van a escribir una oración con un possessive adjective, ¿ok? Les voy a dejar esta tablita aquí para referencia. And I'm going to give you 3 minutes. Les voy a dar 3 o 4 minutos para esto, porque son 7 oraciones, ¿de acuerdo? Traten de hacerlas un poquito... de medianas a largas sus oraciones, no tan sencillitas, ¿de acuerdo? Vamos agregándole un gradito de dificultad. Son las 39, I think we can start at 43, a las 43 podemos iniciar, ¿de acuerdo? If you have questions or if you need help, you can ask. Si tienen preguntas o necesitan asistencia, siempre pueden pedir, acuérdense.
Okay, we have one more minute. Tenemos un minuto más, a las 44 iniciamos, okay? Profe. Dígame, tell me. Una pregunta. Las oraciones van a ser con los pronombres personales o con los possessive objects. Son con los possessive adjectives, pero es una por cada possessive, por cada subject pronoun. Ah, okay. Uh-huh. Okay, we can, I think we can start now. Creo que podemos iniciar ya. Okay, let's check. Vamos a ver. So, who wants to go first? Vamos a poder levantar las manitas para ir tratando en ese orden, ¿de acuerdo? Let's see. Okay, vamos a iniciar con Helen. Daniela, veamos. Sí, me he terminado. Ah, muchachita. Si necesitan más tiempo, les voy a dar 2 minutos más. A las 47 empezamos, ¿de acuerdo? I'm going to give you 2 more minutes. 2 minutos más. A las 47 iniciamos. Okay, it's 8:47, so I think we can all begin now. Son las 47, así que podemos iniciar. Vamos a empezar con Amílcar Montoya, que veo que tiene ahí la mano levantada primero. Teacher, si me puede decir si me topa a mí. Okay. ¿Quiere iniciar usted, Jorge? Hola. Ahorita a iniciar, vamos. Ah, okay. Sorry. Había dejado colgado. Ay, Amílcar. Vale, entonces vamos a empezar con Helen Daniela, porque fue la primera que llamé la primera vez. Vamos, Helen, con usted. My dog is so cute. Uh-huh. Your car is beautiful. Uh-huh. This is his soda. Okay. The hamburger is her hamburger. Uh-huh. The cat is angry. ¿Y ahí cuál es el posesivo? It's. Ay, no, me equivoqué. Sería the cat. The cat is angry está correcta. La oración está correcta. Al revés. Pero no es un posesivo. Sería your car is very dirty. Okay. This is your computer. Their car is green. Okay, ¿y our? ¿Qué oración hizo? Ay, no, esa se me olvidó, la confundí. Ah, caray. No, la confundí y puse otra de your. Estoy bien, Helen. Thank you. Tatiana Yvonne, please. I love my husband. Okay.
This is your glass. Mm-hmm. Dina lives near her house. Lives near her house. Uh-huh. Yeah, lives. Uh-huh. That dog eats his food. Mm-hmm. We need our umbrella. Uh-huh. Their school is far. Very good. Tatiana, good job. Jorge, ahora sí. I ate fast. You listen to music. He is quiet. She is beautiful. It is a dog. We are the champions. You are funny. They are competitive. Todas esas oraciones están correctas, pero no son composesivos, Jorge. Sí están correctas, pero no me las hizo composesivos. Pero tiene chance, vamos a esperar que pasen los demás. Ok, y regresamos con ustedes. Wendy Marlene, please. This is my house. Okay, this is my house, okay. Clean your sunglasses. Uh-huh. His computer is brand new. Correct. Her boyfriend is handsome. Mm-hmm. Its house is green. Correct. We go to travel with our family. Perfect. Their friends are keen. Wendy, that was really good. Super bien, Wendy. Perfect. Josue Mejia, please. That's my cell phone. Uh-huh. Her sister is pretty. Mm-hmm. Their teacher is very good. Our class is very interesting. Uh-huh. Interesting. Your house is big. This is his notebook. Con esto no sé si está bien. Its table is new. Yes. Uh-huh. Its table is new. Si digamos estuviera hablando de la mesa para alguna mascota, its table is new. Yes, it is correct, Josué. Muy bien. They were all correct, Josué. So very good. Carla Patricia, please. This is my computer. Mm-hmm. Do your homework. Uh-huh. This is his phone. This is his phone. Mm-hmm. This is her flower. Its socks are dirty. Mm-hmm. He is our son. Those are the shoes. Very good, Carla. They were all correct. Good job. Muy buen trabajo. Amilcar, please. Ahora sí, Amilcar. Yes. I play soccer. ¿Y el posesivo? I. Ese es el subject pronoun. Ajá, I. Pero el posesivo es my. Tiene que ser una oración con los posesivos. Ah, pues me equivoqué entonces. Ah, caray. Voy a cantar pero, nada más. Pero veamos, lea las que tiene ahorita. Vamos a ver, igual vamos a ver. O sea, no puse los posesivos, la verdad. Las hizo con los subject pronouns. Está bien, léalas. Ajá. Como, y ajá, léalas, solo para revisarlas, no se preocupen. Ok. You are 18. Ajá. He is angry. Uh-huh. She is very tall. Uh-huh. It is a star. We dance real. They are funny. Ok. Yes, están bien porque están gramaticalmente bien estructuradas. Ahora hagámoslas con los posesivos para hablar okay. De cosas nuestras, suyas, de ellos, de él, así, ¿ok? Vale, voy a hacer y ajá, después la repito. Ajá, regresamos después de que terminemos con los demás. Nos queda Jorge y nos queda usted, Amílcar. Veamos con Joami Alfaro, please. My bed is blue. Mm-hmm. Art is your friend. Uh-huh. This is our his pants. Uh-huh. There is her dress. Uh-huh.
Are you going to meet her parents? Uh-huh. This is our house. I like your skirt. Uh-huh. The light is beautiful. Very good, Joami. They were all correct. Good structure. Very good. Thank you. Moises, please. This is my room. Mm-hmm. Do your homework. Mm-hmm. This is his cell phone. The car is her car. Mm-hmm. Its sheet is very white. Mm-hmm. We take a shower in our house. Mm-hmm. Is that your lunch? Mm-hmm. They work near the house. They work near the house. Esa no lleva possessive. Ah, okay, okay. O quiere decir el trabajo de ellos. Their work is near the house. El trabajo de ellos está cerca de la casa. Correct. Ah, okay. Pues sí. Their work is near the house. Ajá. Uh-huh. Yes, eso es lo que en esta última de aquí en la pantalla le faltó el is. Y creo que eso, ajá, pero sí, oh, okay. Está bien. Very okay. Good, Mrs. Thank you, they were correct. Claudia Rivera, please. No las tengo todas, solo unas he alcanzado a hacer. Veamos. ¿Puedo las que tengo? Sí, sí. Ok. Study English. He is my pet. You are secretary. What's your tea? He is very, very tall. This is his hat. Es su sombrero. Mm-hmm. Eso. Okay. He is a lawyer. The chair. Tía, mm-hmm. Is her chair. Four. Mm-hmm. Y solo me faltan dos, pero tengo una última que creo, no sé. Ok. De las que me dio, escuché cuatro con possessive adjectives. Había como dos que no llevan possessive adjectives. Así que, ajá. Solo asegurámonos que sean con possessive adjectives todas, Claudia. Vamos con Celia. Perdón. Ajá. They are funny y... Their school is far from the house. Their está bien, esa sí, solo la primera. They are, esa no es con possessive adjective. Esa hay que cambiar. Ajá. Ok, very good, Claudia, thank you. Xenia Floricelda. This is my pencil. Uh-huh. This is your cat. This is his notebook. The cat is her cat. It's bone, it's all. Our team won. They are washing their hands. Very good, Celia. They were all correct. Thank you. Adolfo, please. This is my computer. Okay. Take your cell phone. Mm-hmm. His hat is too big. Mm-hmm. Her hair is pink. Mm-hmm. Its car very fast. Uh-huh. Its car is very fast. Uh-huh. It's very fast. Uh-huh. We start our party at midnight. 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 Qué tarde empieza esa fiesta. Uh-huh. Very good. Is. Uh-huh. Is. Tag your email. Mm-hmm. Very good. Uh-huh. Leave their far car. Very good, Adolfo. They were all correct. Nice. Thank you. Yes. Idalia, please. It is my dog. Your name is Luna. And it is beautiful. Mm-hmm. This is a moment to play with is her computer. We love our big sofa. Mm-hmm. That your shoes red. Is it your book? Their camp is here in the next in the fire. Repíteme la última, Idalia.
Their camp is here, next in the fire. Ah, okay. Thank you, Daria. Very good. Thank you. Fernando? Escuchando a los demás, me di cuenta que tengo los object possessives, pero no en el lugar que tienen que estar. Por ejemplo, voy a leerlo como lo hice. Dice, my video game, querían decir mi videojuego, pero está viendo que según lo que estaba explicando, tiene que ir antes de la persona. No, por antes ejemplo, del objeto. Del objeto. Ajá, eso está bien. My video game, mi videojuego. Ajá. Mi videojuego. Ajá. My video game, eso está bien. El siguiente que lo tenía como your best friend. Uh-huh. Está bien. Como decir, y he is a funny. He is funny, eso no lleva posesivo. He's, ajá, porque se escuchara raro decir he's, o sea, él es divertido. Ajá, eso ha dicho ahí, he is funny. Ajá, he is funny. Ajá. Pero no sé si está bien usado el posesivo de él. Ahí no lo ha usado, ¿verdad? He's, es el... Oh, yo creí que me está diciendo he is, él es, he is funny. No, es he is. No, ahí se faltaría que, si usted ha puesto el posesivo his, H-I-S, his, ¿sí? Funny, funny es un adjetivo, divertido. Entonces falta el objeto todavía. His funny life, ajá, his funny friend, his funny pet. Ajá, his funny pet. Ajá, su mascota como divertida. Ajá. Una mascota divertida. Ajá, su mascota divertida, his funny pet. Ajá. Está malo. Y el otro será her is beautiful. Ahí sería she is beautiful. Her es el posesivo su de ella. Por ejemplo, her house is beautiful. Su casa es bonita. Siempre tiene que ir un objeto o el objeto en una oración después del posesivo. Puede ser persona, animal, cosa, pero en la oración se le llama objeto a lo que va después del adjetivo posesivo. ¿De acuerdo? Ajá, ok. Okay. Sería her house beautiful. Is beautiful, exactly. Her house is beautiful. Is beautiful, ajá. Exactly, ajá. Y el otro tenía it's super dope. It's, perdón. It's super dope. It's super dog. Es un super perrito. Ajá. Es gramaticalmente está bien, pero no es posesivo. No es posesivo. Pero si usted quiere, digamos, its house is big. Alguien de ustedes dijo eso hace poquito. Its house is big. Entonces usted está diciendo la casa del animalito es grande. O la casita del animalito es grande. Its house is big. Y tenía el de we, tenía our family is great. Yes, ahí está correcto. Our, y después el objeto, family. Our family. Family es grandiosa. Yes, exactly. Your house is big. Yes, your house está el objeto. Siempre con possessive adjectives tiene que haber algo después del posesivo. Okay. Exactly. Very good. So good. Y el último tenía they are my friends. They no puede ser. They are my friends. Ellos son mis amigos. Ajá, eso quise yo decir. They are my friends. Pero le quito el are. No, el they tiene que ser el que está en celeste. They are my friends. Ellos son mis amigos. Ah, y ahí, si se fija en esa oración, usted está utilizando un posesivo, que es my. They are my friends. Si usted quiere hablar de suyo, de ellos, puede decir, por ejemplo, their father is angry. El papá de ellos, o su papá, su papá. Hablando, hablando de alguien más. Exactly, their, en plural de ellos. De ellos. Yes. Okay. Very good. Okay, good. Now, si no tenemos más preguntas, vamos a pasar con el siguiente tema. Pero antes de eso, vamos a pasar lista, niños.
para asegurarnos que nadie ha escapado de mi clase. No, no son bromas, es requisito de esa forma. Vamos de nuevo, ya saben, here, present o presente. César Alexander Parada. Here. Thank you. Cristian Giovanni Martínez Linares. Present. Thank you. Claudia Verónica Rivera. Thank you. Daisy Elizabeth Rosinos. Daisy Elizabeth Rosinos. Here, teacher. Thank you. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Idalia Guadalupe Cornejo. I'm here. Thank you. Ingrid Joana Samayoa. Present. Thank you. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacios. Jaime Edgardo Palacio, último llamado. Present. Thank you. Jorge Adalberto Mengíbar. I'm here. Thank you. José Adolfo Herrera Funes. Present. Thank you. José Amílcar Montoya Manzano. Present. Thank you. José Antonio Mejía González. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Thank you. Catherine Elizabeth Márquez. Present. Thank you. Moisés Armando Cruz. Present. Perfect. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Here. Thank you. Xenia Floricelda Guillén. Present. Thank you. Joami Xiomara Alfaro. Present. Thank you. Fernando Esaú Sorca. Present. Thank you. Diego Antonio Rodríguez. Present. Thank you. And Helen Daniela Amaya. Yeah. I'm here. Yay, very good, everyone. Thank you. Denme solo un minuto y ya les comparto la PPT de nuevo. Just a moment. Me dejan saber si ya la pueden ver, por favor. Ya, teacher. Perfect, thank you. Okay. Now that we already checked possessive adjectives, ahora que ya vimos possessive adjectives, vamos a seguir con possessive pronouns, ¿ok? Possessive pronouns, lo que les mencionaba al inicio de la clase. Hay tres formas en las que yo puedo expresar posesión en inglés. La segunda forma, aparte de possessive adjectives, es possessive pronouns, ¿ok? Ya no estamos hablando de adjetivos posesivos, estamos hablando de pronombres posesivos, ¿ok? And what is going to be the main difference? Quiero que leamos esas oraciones primero y después le voy a explicar a dónde está la diferencia. Creo que ustedes la van a identificar cuando vayan leyendo. Pero vamos a ver primero esa parte de la lectura y luego vamos a explicarlo. So we have 2, 4, 6, 8, 10, 12. So we need 12 participants. Ocupamos 12 participantes acá. One moment. Vamos a iniciar. Dame un minuto. So, Wendy, you will be number one. Carla, you will be number two. Carla Patricia, you will be number two. Claudia, number three. Joami, number four. Tatiana, number five. Amilcar, number six. Josué, number seven. Elena, number eight. Christian, number nine. Adolfo, number 10. Cesar Quintanilla, you will be number 11, please. And Jaime Palacios, me ayuda con el número 12, por favor, with number 12. Okay, let's start. Comencemos. Yours. That is my spectacles. Spectacles. Mm-hmm. Spectacles.
not yours. Thank you. Number two. Car is mine, not yours. Thank you. Number three. Improve your mistake first, then talk about this. Thank you. Number four. Here. 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 No, not here. 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 Uh-huh. She has money, lipstick in her purse. Mm-hmm. Whose pencil had lost yesterday? Mm-hmm. It's. This fish is so small for its aquarium. Mm-hmm. Ours. This bag is not ours. It's theirs. Mm-hmm. Thank you. Nobody enters my bedroom without permission. Correct. Thank you. George, the entire property is yours from now. Mm-hmm. Thank you. Next. James and his brother are cops in America. Mm-hmm. Thank you. Number 11, Cesar. The management has dropped their plans. Thank you. And number 12. Your picket of my cell phone instead of your. Thank you. Okay, thank you everyone. Gracias a todos los que vieron. Bye. En esa tabla quiero que noten una cosa. ¿Habían o no habían possessive adjectives en esta tabla? ¿Cuántos notaron si hay o no hay possessive adjectives en esta tabla? ¿Quién me dice? ¿Hay o no hay? Yes. 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 Léanme una oración donde hay un possessive adjective. Yeah. She has many listed. In her purse. Correct. Ese es un possessive adjective. Ok. Y la idea de esta tabla es que ustedes vayan viendo que se pueden usar cualquiera de los dos y en los dos escenarios ustedes están expresando posesión. Ahora, les voy a poner acá en el chat. Básicamente, los possessive pronouns va siempre, igual que los adjectives, va uno por cada subject pronoun. Para I, para you, para he, para she. Ok. So, para I, si ya se fijaron, el possessive pronoun va a ser mine. ¿Ok? I es mine, el possessive pronoun. Para you, el possessive pronoun va a terminar con una S, yours. Para he, ese es igual que el possessive adjective, his. Ya vamos a ver en qué está la diferencia. Para she, el possessive pronoun es hers. ¿Ok? Para para it, noten esto, para it no existe un possessive pronoun, ¿ok? Para it es el único sujeto, pronombre personal para el que no existe pronombre personal. Sí existe el adjetivo posesivo, pero no pronombre posesivo, ¿de acuerdo? Luego nos pasamos a we, que sería bien parecido al adjetivo, solo que con ese al final. El pronombre es ours, ¿ok? El adjetivo posesivo es our y el pronombre posesivo es ours. Y para they es igual con una S al final. El posesivo, el adjetivo, their. El pronombre posesivo, theirs. Ok. Si se fijan, son bien similares. Solo cambia el hecho de que algunos llevan una S extra. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a regla gramatical? Les decía en la regla anterior, possessive adjectives siempre van a ir antes del objeto del que se expresa posesión. Puede ser objeto, puede ser cosa, animal, cualquier cosa. Dentro de la oración se le conoce como objeto. Siempre va a ir el possessive adjective antes del objeto.
estos que les acabo de poner en el chat nunca van a ir antes de un objeto. Estos que les acabo de poner en el chat siempre van al final de una oración. Van después del objeto. ¿Ok? Siempre van después del objeto y por lo general van después del verbo to be o después de un negativo. Pero siempre van al final de una oración. Así como en español, yo les puedo decir, este es mi celular. Les estoy hablando con un pronombre posesivo. Perdón, adjetivo posesivo. Este es mi celular, adjetivo posesivo. Pero si yo les digo, este celular es mío, lo tiro hasta el final, mío, ahí es un pronombre posesivo, que es lo que estamos viendo ahorita. Se tira hasta el final. Mi es adjetivo, mío es pronombre. ¿Ok? Y en esa radica la diferencia. Si se fijan en la primera, yours, está diciendo, este es mi espectáculo, no tuyo. Tuyo va a ser el final. ¿De acuerdo? Miren en esta. My. Para I, my, mine. Este carro es mío. This car is mine. Esta parte es complemento. Pero ¿dónde está este? Este carro es mío. ¿Ok? No hay nada más después de él como un objeto, una persona o algo. No. El objeto, si se fijan, siempre va a ir antes. ¿Ok? Luego tienen este otro. Aquí dice, mejora tus errores primero. Y luego habla sobre los de ellos. ¿Ok? Theirs. Va hasta el final. Vuelvo y repito, los pronombres posesivos van al final de la oración. A diferencia de los adjetivos que van antes del objeto. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Do we have questions? ¿Tienen preguntas? Yes. La palabra who's. Oh, buena pregunta. Este no es un posesivo. Este no es un posesivo. Esta es la WH question, la pregunta de información que vamos a ocupar para preguntar posesión. Who's quiere decir de quién. ¿De quién? Cuando queremos saber a quién le pertenece algo, whose es la pregunta. Y miren la oración. Whose pencil had lost yesterday? ¿Ok? ¿De quién es el lápiz que se perdió ayer? ¿Ok? Whose pencil had lost yesterday? Si yo digo, whose class is this? ¿De quién es esta clase? Ustedes me dicen, pueden decir dos respuestas. Ustedes me pueden decir, teacher, this is our class. Esta es nuestra clase. O me puede decir, teacher, this class is ours. Esta clase es de nosotros. ¿Verdad? Tienen las dos opciones. Is that part clear? ¿Está clara esa parte? Sí, teacher. Dígame. O sea que estos possessive pronouns es como para afirmar la posesión. Lo sí. Podemos utilizar como para eso. Sí, tal. Puede ser uno de los usos para afirmar posesión. Es lo que les decía, como en español yo digo, este es mi carro o este carro es mío. ¿Ok? Si lo digo al final o si lo digo antes del objeto, los dos expresan posesión. ¿Otra pregunta? Yes, no. Ok, if we have no more questions, we're going to read some examples in here, ok? Estos son más concisos, ya usándolos cabal todos, solo possessive pronouns. En la tabla anterior tienen una mezcla de varios. Acá tienen solo pronouns. So we're gonna read that and it's gonna go 2, 4, 6, 8, 10. We have 10 sentences. So we need 10 volunteers. Ocupamos 10 voluntarios acá. Vamos a ver. Wendy, you will be number one. Amilcar, number two. Josué, number three. Helen, number four. Ingrid, number five. Claudia, number six. Tatiana, you are number seven. Moises, you are number eight. Diego, you are number nine. And Catherine, you are number 10. Veamos. The shirt is mine. Uh-huh. Thank you. ¿Dónde está el possessive pronoun acá?
Wendy. Mine. Yes. ¿Cómo la traduciría? La camisa es mía. Exacto. Thank you. Number two. The notebook is yours. 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 ¿Dónde está el possessive pronoun? Yours. ¿Y cómo la traduciría? El libro es mío. Suyo. Yours. El libro es suyo. Mío es este de arriba. Mine. Mine es mío. Ese sería suyo. El libro es suyo. Y puede ser suyo. Puede ser suyo de ellos o suyo de usted. Perdón, suyo de ustedes o suyo de usted. Number three. The pillow is his. What is the possessive pronoun? His. ¿Y cómo lo traduciríamos? ¿La almohada? La almohada es de él. Correcto. Yes. Number four. The dog is hers. ¿Dónde está el possessive pronoun? Hers. ¿Y cómo lo traduciríamos? El perro es de ella. Correct. Thank you. Number five. The house is ours. ¿Dónde está el possessive pronoun? Ours. ¿Y cómo la traduciría? La casa es nuestra. La casa es nuestra. Exacto. Si se fijan, hasta en español el possessive pronoun queda al final de la oración. ¿De acuerdo? Next one. Number six. The car is there. ¿Dónde está el possessive pronoun? There. ¿Y cómo la traduciríamos? El carro es de ellos. Exactly. Thank you. Number seven. The office is ours. Where is the possessive pronoun? In the translation? La oficina es nuestra. Exacto. Thank you. Number eight. The food is mine. Where is the possessive pronoun? Mine. Exacto. ¿Y cómo la traduciríamos? La comida es mía. Number nine. Number nine. ¿Quién tenía el número nueve? Ay, muchachitos. También, ¿qué íbamos? ¿A quién se le olvidó la nueve? Veamos. Lo digo yo, si quiere. Te... Yes, please. Sí, Adolfo, please. The purse? The purse is her. Hers. Hers. ¿Cuál es el possessive pronoun, Adolfo? Hers. ¿Y la traduciría? No sé qué significa, pues, la cartera es de ella. Exacto. Yes, thank you. El number 10, please. The wallet is his. ¿Cuál es el possessive pronoun? His. ¿Y cómo la traduciríamos? La billetera es de él. Exactly. Thank you. Very good. Now, moving forward. We have 7 sentences in here. Y van a utilizar el possessive pronoun que le corresponda a cada uno según lo que está antes. Lo que está antes les va a dictaminar cuál van a usar, ¿de acuerdo? So we need 7 volunteers. Ocupamos 7 participantes para este. Josué, you will be number 1. Carla Patricia, number 2. Xenia, you will be number 3. Helen, you will be number 4. Tatiana, you will be number 5. Fernando, number 6. And Claudia, you will be number 7. I have a new book. It's mine. Correct. ¿Por qué sabe que es mine? Porque empieza con I. Yay, very good, Jose. Correct. Number 2, please. She has a new cat. It is? Yes, hers. It is hers. Con la S final, hers. Yes, thank you. Number 3, please. They have new towels. It is theirs.
Yes, there is correct. Number four. We have new shoes. They are ours. Yes, that is correct. Number five. He has a new car. It is his. Very good. Thank you. Number six. Number six is on mute. You have a new toy. It is yours. 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 Uh-huh. Nice. Al final, yours. Yours. Yes. Thank you. And number seven. The dog has a new bone. It is Vaya, les voy a explicar. Yo les dije que no existe el possessive pronoun para it, ¿ok? Mm-hmm. Anteriormente, en la gramática vieja, gramática bien viejita, sí podían decirlo. Por ejemplo, it is its. Pero en la vida real, hoy en día, nadie lo ocupa. No se ocupa, simplemente. No existe, no va. Así que no hay necesidad de enseñarlo porque no se ocupa. Así que puede decir it is his o it is hers, si es macho o hembra, en este escenario, en ese justo, caso en particular. Perdón, teacher, justo yes. Eso iba a decir, ¿verdad? It is he, o por el perro, ¿verdad? Ajá. Pensando que es un macho. It is its, pero ajá, it is his or it is hers. Is his? Ajá. Mm-hmm. Yes. Thank you, teacher. Perfect, very good. Okay, now that we pass this part, we're gonna do the exact same exercise. Lo mismo que hicimos con los possessive adjectives. Y me van a hacer un possessive, una oración con possessive pronoun por cada pronombre personal. No me vayan a hacer oraciones con pronombres personales. Pero sí, por cada uno de ellos, una oración con possessive pronoun. Sus oraciones tendrían que verse más o menos así. Como las que yo tengo acá. O así como las que están acá. ¿De acuerdo? Ponen algo en contexto y al final ponen el possessive pronoun. Se las voy a dejar hasta en pantalla. Como son 7 específicamente las que vamos a hacer, I'm going to give you 5 minutes. Les voy a dar 5 minutos. Son las y 26, las y 27, digamos, porque ya empezó. So we're going to start at 32. A las y 32 iniciamos. ¿De acuerdo? Asegúrense que están usando possessive pronouns. Y si tienen dudas, preguntas o asistencia necesitada, me dicen.
We have one more minute before we start. Tenemos un minuto antes de empezar. Okay, it's 8:32. I think we can start now. Podemos iniciar ahora. ¿Quién? Veamos, levantemos la mano los que ya las tenemos para que empecemos por ustedes, ¿de acuerdo? Josué, please. This jeans is mine. That is correct, excepto que jeans es plural. Como es un... lleva las piernas a un par de jeans. Entonces, en vez de is, va a decir these jeans are mine. Are mine. Uh-huh. De ahí está todo bien. Yes. Next. It is this apple yours? De nuevo, se cortó, perdón. Is this apple yours? Very good, Jose. In a question, okay? Thomas have a dog. It is his. Yes. Yes. Thomas has. The bracelet is hers. Okay. The book is ours. Mm-hmm. And the class is theirs. Yes, Josué, they were all correct. Very good. Muy bien. Thank you. Claudia Rivera, please. Claudia está en mute. Vamos con Joami Alfaro entonces. The dress is mine. Uh-huh. The shoes is yours. Are yours. The pants is his. ¿En shoes está hablando en plural o en singular, Joami? En plural. Ah, pues the shoes are. Oh. And by the shoes are. Is, shoes are. Uh-huh. Ah, okay. The pants is his. Mm-hmm. The car is hers. Mm-hmm. The house is ours. Mm-hmm. The sandwich are theirs. The sandwiches are theirs. Uh-huh. Okay. Con the pants is his. Pants es lo que le decía yo a Josué, como jeans, que es como lleva las dos piernas, siempre es a pair of pants or a pair of jeans. Ajá, entonces es plural, the pants are. Ajá. Pero de ahí todos estaban correctas, Joami. Thank you, good job. Muy buen trabajo. Wendy Marlene, please. The jeans are mine. Mm-hmm. The TV is his. The earrings are hers. Mm-hmm. The children are theirs. The mm-hmm. cell is yours. The cats are all ours. Mm-hmm. Thank you, Wendy. They were all correct. Y solo plurales adecuados con cada una. Muy bien. Good Thank job. You. Carla Patricia, please. The car is mine. Mm-hmm. The notebook is yours. Mm-hmm. Yours. Yours. Uh-huh. The t-shirt is his. Mm-hmm. The phone is hers. Mm-hmm.
The house has a new roof. It's hers. The lawn belongs is there. The house is ours. Very good, Carla. They were all correct. Good job. Claudia Rivera, please. The computer is mine. The ball is yours. The soccer shoes is his. Soccer shoes are. And with the is, it's are. Soccer shoes are. The soccer shoes are. And with the is, it's are. It's his. Are. Are his, exacto. Okay, thank you. The backpack is her. Hers. Con la S al final, hers. The television is ours. Ours. The pool is theirs. The boy has a video game. It is correct, Claudia. They were correct. Very good. Good job. Thank you. Tatiana Ivonne. I have a hat. It is mine. This pizza is mine, not yours. That fruit is ours. This towel is not theirs. Christian has new sunglasses. It is his. Very good. They are his. Sunglasses es plural. Lentes. They are his. En vez de it is, it's they are his. Thank you. Yes, very good, Tatiana. Good. Next, we have, veamos dónde están los que no han participado. Qué bárbaros. Ya les di tiempo. Veamos. Vamos con Fernando, please. Okay. The watch, it is mine. The chair, it is yours. Yours, con ese. Yours. The monkey is his. The shirt, it's her. It's hers. It's her, le quita el is. No, ya está ahí, cuando se dice it's, ahí está abreviando, it is. It is her. No puede ser her, es hers, con ese al final. Her. The bike are there. The bikes are theirs, okay. The bike or. The bike? Or. ¿Y el verbo to be? El verbo to be, device. Solo puse las bicicletas nuestras. Ajá, pero ahí tiene que ser son nuestras. ¿Las bicicletas son nuestras? Son nuestras. Ah, sí. Are, the bikes are ours. I are ours. Yes, the bikes are ours. Very good. Good, Fernando. Good job. Muy bien. Vamos con Amílcar. Veamos. Ya estoy en proceso, Tisha. Diosito. Vaya, vamos con Jerem Daniela, mientras tanto. I have a new mouse. It is mine. The pencil is hers. Right. They have new books. It is theirs. Okay. He have a new shower. It is his. He has. And but they have, he has. We have new computers. They are ours. Correct. The pig is yours. Very good, Helen. They were correct. Nice. Okay. Para el caso de have y has, todavía no hemos llegado a simple present con otros verbos. Ahorita solo hemos visto simple present con el verbo to be.
pero como heads up, como adelanto, tercera persona, el he, she, it, el verbo tener no es have, sino que es has. Para he, she, it, has. Todos los demás have, ¿ok? Solo con ese verbo en particular, la diferencia es, ¿ok? Thank you. Vamos a ver, Adolfo ya está listo. Sí, teacher. Veamos, please. Tax room is mine. Okay. These records are yours. The gloves are his. The hunger, no, the armario, teacher. The closet. The closet is hers. The house are ours. The house are or the house is? Is. Mm-hmm. Okay. The books are yours. Mm-hmm. Tastes are different from ours. Very good, Adolfo. They were all correct. Nice. Thank you. Thank you. Moises Cruz, please. This is my laptop. This is my. The glass are my, not yours. This is my brother book. It is his. He offered to sub his camera for here. I show you to your room. Or is next door. The house is yours. The chip in there. The chip is theirs. Very good, Moises. Thank you. Ingrid Joanna, please. Vamos a ver si están buenas. The sofa is mine. The car is yours. The shoes is hers. Shoes. Paremos ahí, paremos ahí. Shoes, en vez de is, are, porque es plural. Los zapatos son. Shoes are. Shoes are hers. Ajá. The doctor is his. The department is all. Ours. All. Suena la S. Ours. All. ¿Cómo? Ours. La S suena al final. Ours. Ours. Ajá. The homework is yours. Very good. Ajá. Yours. Thank you, Ingrid. Nice. Very good, everyone. So, moving forward, it's 9:44. Moises, please. Ah, no, Moises acaba de pasar, solo que dejó la mano arriba. ¿O tiene pregunta, Moises? Ah, ok, good. Vaya, vamos a seguir entonces. Y esta es la tercera forma en que nosotros podemos expresar posesión. Possessive. Vuelvo y repito, les dije, hay tres formas en las que yo puedo expresar possession in English. First one is possessive adjectives. Second one is possessive pronouns. And now we have possessive nouns. Okay? Nombres posesivos. Okay? Nouns. Possessive nouns. Y acá tenemos cuatro reglas. So, vamos a hacer lo siguiente. Una persona va a leer la regla uno. Otra persona lee el ejemplo. Otra lee la dos. Otra los dos ejemplos. Otra la tres. Otra los dos ejemplos. Y aquí sí que vamos a ocupar ocho personas en total. Para leer esto, ¿de acuerdo? So, we're going to start with, let me check. Claudio, usted lee la rule number one. Fernando, usted lee el ejemplo que está después. Helen, usted lee rule number two. Josué, usted lee los dos ejemplos después de la rule number two. Carla, Patricia, usted va a leer la rule number three. Y Tatiana, los dos ejemplos después de rule number three. Daisy, Elizabeth, usted va a leer rule number four y César nos va a ayudar con los dos ejemplos al final. Ok, vamos. Apostrophe es esta palabra, por si acaso. Rule one. In singular noun, person, phrase, thing, or idea. We, esa palabra no sé cómo dice. We add. We add apostrophe.
apostrophe ayúdame a leer aquí. And S after the noun. Exactly. Right. Regla número uno. Thank you. Regla número uno. Para nombres singulares, ya sea una persona, un lugar, una cosa, una idea, para expresar posesión, nosotros tenemos la opción de solamente agregarle la apóstrofe S. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Veamos. Me lo cierran, por favor. Okay, rule number one. Para nombres singulares, personas, lugares, cosas o ideas, agregamos apóstrofe. La apóstrofe es como chup, la comita arriba, right? Apóstrofe S después del nombre singular. Y nosotros estamos expresando con esa S que lo que sigue le pertenece a la persona que está antes, ¿de acuerdo? Ok, y aquí tenemos el ejemplo. Example, please. Rooms, car is the garage. Uh-huh. Car belonging to Rome is in the garage. Thank you, Fernando. Muy bien. Esto, esta regla es esta apóstrofe S. Ya puesto en una oración es la apóstrofe S. ¿Ok? Possessive nouns siempre va a ser la apóstrofe S para expresar posesivo. Es importante que se vean estas reglas porque hay otros escenarios en el idioma inglés donde ocupamos apóstrofe S para abreviar. Por ejemplo, el verbo to be en tercera persona is. A veces ponemos he, apóstrofe S. He is. Estoy abreviando el verbo to be como his. Y se vería exactamente igual que esto. Pero si yo conozco las reglas y el contexto me va a decir si estoy hablando de posesivo o es el verbo to be. ¿De acuerdo? Entonces, Ron's car is in the garage. Es lo mismo que si yo dijera... Carla's house is very big. Noten que no dije Carla, dije Carla's house is very big, implicando que la casa es de Carla, es bien grande, ¿ok? Esta apóstrofe S siempre va a indicar que lo que sigue le pertenece a la persona que está antes, ¿ok? Richard, es como las positive contractions. Yes. Algo así. Possessive contractions, básicamente. Okay. La apóstrofe S es una contraction para possessives, exacto. Rule number two, please. Okay. In singular nouns ending with S, we add an apostrophe and S to the noun. Correct, thank you. Regla número dos. Para los nombres singulares que terminan con S, solo agregamos la apóstrofe y la S al nombre. Veamos los ejemplos. Carla, Patricia, por favor. Oh, no, perdón, no sé quién le di los ejemplos. Josué. Tom's. Ajá. Tom's notebook is lying on the table. Notebook of Tom is lying on the table. Uh-huh. John's wife is a doctor. Wife of John is a doctor. Exactly, thank you. Entonces nos dice que para los nombres singulares que terminan con la S, solo agregamos apóstrofe S y después otra apóstrofe al final. ¿Ok? Esta es más regla de escritura que de pronunciación, porque pronunciación no suenan las apóstrofes, ¿right? Solo agrego apóstrofe S, apóstrofe a la hora de escribir. ¿Ok? Tom's notebook is lying on the table. ¿Ok? Next. Rule number three, please. In singular nouns ending with S, followed by a word starting with S, we just add an apostrophe to the noun. This is to avoid a hissing sound. Mm-hmm. Thank you, Carla. So, nos dice, en los nombres que terminan, los nombres singulares que ya terminan en la letra S, que sí terminan en la letra S, por lo general, y son seguidos por una palabra que empiece con la S, es como el nombre termina con S y la siguiente palabra empieza con S, ¿right? En ese escenario, después del nombre, no vamos a agregar otra S, solamente va a ir el apóstrofe. Y acá tenemos los ejemplos, veamos, please. Texas School is in Malvia, Nara. Susan's sister is a teacher. Yes.
Eso es lo que nos dicen, miren, fíjense acá, la palabra Texas termina en S y la palabra school inicia con S. En vez de poner apóstrofe S otra vez, solamente voy a incluir una apóstrofe en ese escenario en específico. ¿Okay? Estas son reglas de escritura que sí hacen toda la diferencia cuando se está comunicando por escrito. Aquí tenemos el otro ejemplo, Suhas, su nombre es con S, termina con S. Y la siguiente palabra empieza también con S, Suha's sister. No voy a agregar apóstrofe S en medio, solamente voy a agregar una apóstrofe. Y ahí murió. Ahí estoy indicando posesivo. Esa apóstrofe indica posesión, ¿ok? Rule number four, please. Rule number four, ¿quién la tenía? Perdón. Veamos. In plural nouns ending with S, we end apostrophe after S. Uh-huh. Ok, para los nombres plurales, y por plurales entendemos que terminan en la letra S, porque más de uno termina en S. Agregamos solamente apóstrofe después de la S, ok. Vuelvo y repito, la palabra students es plural. No voy a agregar apóstrofe S después de la palabra students, solamente apóstrofe, ¿de acuerdo? Y esa rayita hacia arriba de esa apóstrofe ya está indicando posesión. Perdón, no leí eso, los dos ejemplos, ¿a quién le tocan? A mí. Pues. Students report cards are ready. Ajá. Girls. Dance classes have been postponed. Yes, thank you, César. Okay, students es una palabra en plural. Por eso no voy a agregar otra S después del apóstrofe. Solo le agrego la apóstrofe. Y ya estoy indicando posesión. Okay, las cartas de reporte de los estudiantes están listas. Okay, si yo veo esta aquí, yo sé que está hablándome de un posesivo. Y luego tenemos girls dance classes have been postponed. Girls está en plural. No voy a agregar otra S después del apóstrofe, solo el apóstrofe. Y yo entiendo que me están diciendo las clases de las niñas han sido pospuestas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace esto? Cuando una palabra termina en S, le pongo solo el apóstrofe y no duplico la S como en las de arriba, en las singulares. Aquí está la respuesta en la regla 3. Nos dice, this is to avoid a hissing sound. Esto se hace para evitar que suene como un silbido, que suene como un sonido de silbido, ¿ok? Hissing es como silbido, silbido, tal cual. Si yo dijera Texas y le pusiera una S y después school, sería algo como Texas school, right? Se escucharía ese silbido. O si yo dijera Suha's sister, ¿para qué agregar una tercera S que solo va a hacer que yo suene como que estoy diciendo, right? No es necesario. Suha's sister, y ahí muere. Girls dance, students report. ¿Ok? Ya puesto en oraciones, solo para visibilidad, tenemos 15 oraciones. Vamos a leerlas, por favor. Asegúrense que donde hay apóstrofe S, suene la S después, ¿de acuerdo? Vamos a ver, we need 15 volunteers in here. So, Joami, you will be number... vamos a iniciar desde arriba. Josué, you will be number one. Daisy, number two. Claudia, number three. Wendy, number four. Joami, number five. Helen, number six. Carla Patricia, number seven. Ingrid Joanna, number eight. Tatiana, number nine. Christian, you will be number 10. Xenia, number 11. Amilcar, number 12. Adolfo, please, number 13. Usted va a ser el número 13, Adolfo. Claudia okay. Rivera, you will be number 14. Usted va a ser el número 14, Claudia. Y le vamos a pedir ayuda a Jaime Palacios con la número 15, ¿de acuerdo? Iniciamos, Josué. That birds big, big, uh-huh. Big, red, and longer. That normal size. Yes, big, el pico. El pico. El pico de ese pájaro es rojo y más largo del tamaño normal. That bird's beak.
Y ahí ya estoy hablando posesión, el pico de ese pájaro. Thank you, Josué. Number two. The Indian Ocean's water is less sour. 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 Yes. El agua del océano Indio es menos ácida. Sour. Okay. Thank you. Number three. Number three. With bunk. Number three, ¿quién la tenía? Dígame. Yo entendí primero que me había dicho la tres, pero luego entendí que me dijo la 14. Si me ayuda con las dos, está bien, realmente. Okay. Ya la tres ahorita. I try. Okay. I try. Mm-hmm. We want the man letter. The math lecturers. We bunk. We bunk. The math. The man. Math. Math. Uh-huh. Lecturers. Uh-huh. Lecturer. Class today. Today. Thank you. Number four. The horse's shoe is tougher. Tougher. Than como F. Tougher. Uh-huh. Tougher. Uh-huh. Than other animals. Thank you. Number five. He's an animal. Husbandry. Doctor. Thank you. Number six. My bike was punctured on the highway. Yes. En este caso, en la número seis, solo está usando un possessive adjective. No está usando un possessive noun. Nada de apóstrofe. Number seven. The adult's hair are red and shiny. Very good. Number eight. Fans. Esa palabra no se dice. Handle. Handle. Uh-huh. Yes. Handle es agarradero. El agarradero de la cacerola es bien cortito. Fans, handle. Pan es cacerola. Okay. Number nine. ¿Qué es la cuestión? Dígame. Pronunciation KFC is or caves? KFCs. Caves. KFCs. Oh, Kentucky Fried Chickens. KFCs. Chicken is so delicious. Dígalo de nuevo. Caves. KFCs. Ah, KFCs. Chicken is so delicious. Correct. Thank you. Number 10. David's school bus has been missed. A school bus. Uh-huh. A school bus. Yes. Has been missed. Missed. Uh-huh. Yes. Thank you. Number 11. I will be back after returning to James' book. Thank you. Miren este escenario. Como James, el nombre termina con S naturalmente. Aquí solo agregamos la apóstrofe, no agregamos apóstrofe S. Es la regla que les decía anteriormente. Thank you. Number 12. There is no children's doctor in our locality. Thank you. Number 13. The fragrance of the lily's flower is so good. Very good. Thank you. Number 14, please. Number 14. Creo que ella ya le había dicho la 3 y la volvió a repetir y que le dijo que era. Yes. ¿Alguien que me quiera leer la número 14, por favor? I'm sons. Thank you. Léala, por favor. ¿Quién me dijo yo, teacher? Fue una niña. Ay. Vaya, lea, por favor. Amazon's forest is famous for its density. Yes. El bosque del Amazonas. Amazon's forest. El bosque del Amazonas. Es famoso por sus árboles densos. Muy bien. And number 15, please. Number 15. ¿Quién coopera con la 15? Veamos. Yo te Thank you, Amilcar. Veamos.
America's president is. ¿Cómo se pronuncia also, eso? Also, como also. Ajá. Okay. America's president is also the president of the UN. UN. UN, United Nations. Ajá. El presidente de América. El presidente de América, America's president. También el presidente de las Naciones Unidas. Entiéndase que para los libros americanos, libros de texto y todo, se refieren a América por Estados Unidos. Pero no, todos sabemos que no es así. Ellos no son América, solo ellos. Pero para cuestiones de libros de texto, cuando vean eso, se refiere a Estados Unidos. Ok. Now, do we have any questions? ¿Hay preguntas hasta ahorita con alguna de las tres formas de posesivo que vimos hoy? Si no hay preguntas, vamos a pasar a la lista. Give me just a second. Ok, vamos la última vez por la lista entonces. César Alexander Parada. Present. Thank you. Christian Giovanni. Present. Thank you. Claudia Verónica. Present, teacher. Thank you. Los que ya van diciendo present se pueden desconectar sin problema. Gracias. Daisy Elizabeth Racinos. Present. Usted no, Daisy. Usted se queda conmigo 10 minutos. Elena yes. Guadalupe Andrade. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Present. Thank you. Jorge Adalberto. Yeah. Thank you. José Adolfo. Present. Thank you, José. Miss, I have a question. Oh, dígame. Para identificar la tercera forma, va a depender bastante del contexto de la conversación, ¿verdad? Porque a veces puede ser que estemos mencione... abreviando el verbo to be, por ejemplo. Ajá. Entonces va a depender yes. mucho del contexto. Yes. El contexto okay. nos va a dictaminar si estamos hablando del verbo to be, ser o estar, o si estamos hablando de posesivo, Adolfo. Yes. Okay. Good. Eso, gracias. Ok. José Amílcar. Present. Thank you. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Present. Thank you. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz. Present. Thank you. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Present. Joami. Thank you, Xenia. Joami. Present. Thank you. Fernando Saúl. Present. Thank you. Diego Antonio. Present. Thank you. And Helen Daniela. I'm here. Perfect. Thank you, everybody, for participating. I will see you all tomorrow. Los veo mañana. Good night. Veamos. Ya no tendría que estar nadie más que Daisy aquí. Todos los demás ya se pueden desconectar. Roxana. Roxana, la veo ahí todavía. Hello, Roxana. Se quedó ahí. Vamos a removerla para mí. Ahora sí. Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, mucho gusto, gracias. Daisy, mucho gusto. Escuché que venía en camino ahora. Ay, me costó llegar. Traíamos problemas en el vehículo. Oh, no. Y estaba el tráfico horrible también. Sí, para variar. ¿Y desde dónde viene, Daisy? ¿Desde dónde vas? Trabajo
Bueno, yo resido en Soyapango y viajo a San Salvador por el Hospital El Salvador. ¡Wow! Sí, le toca lejos. Sí, está por lo menos dos horas de camino. Ajá, como hora y media, 2 horas de camino. Mire, pero escuché que venía participando a pesar de que venía en el tráfico. Sí, lo que pasa es que esa es la ventaja de estar en línea, pues, que uno se puede movilizar. Es un poco incómodo, pero como viene uno en vehículo particular, ajá, se puede. Sí, sí, siempre y cuando no se me venga distrayendo o no sea usted la que venga manejando, estamos bien. Ajá, sí, ajá. Sí, esa es otra ventaja también, cuando uno puede tener esa opción. Sí, de acuerdo. Ok. Sí. Cuénteme, Daisy, ¿qué la motivó a meterse a este módulo para aprender inglés? Pues, en mis años, siempre me ha gustado estar activa en aprender. Y luego por mi trabajo, es necesario siempre saber un poquito más de otro idioma. Lamentablemente no lo practico, pero sí me gusta estar en clases porque logro entender, ¿verdad? Ajá. Y como no lo practico, igual siento que no lo hablo bien, pero sí lo entiendo bastante y es más por mi trabajo. Ajá. Ah, ok. ¿De qué trabajo usted dice, perdón? Soy contador. Ah, ok. Sí, la verdad que sí me he fijado que usted es de las que más me participa y de las que mejor desarrolla sus ejercicios. Yo le comentaba ayer, creo que a Claudia era, le comentaba que yo por lo general trato de trabajar de esa manera. Les presento la información, de qué se trata, cómo se usa, las reglas, excepciones, etcétera, ¿verdad? Y de ahí les doy ejemplos, los hago que ustedes lean los ejemplos, que se vayan como acostumbrando visualmente y escuchar cómo va a sonar, ¿verdad? Para que lo puedan, si se fija siempre la tercera parte, es que lo hagan ya ustedes. Porque el propósito cabal de inglés para el trabajo, sí es cierto, queremos que ustedes hablen inglés para comunicarse en sus trabajos, pero con la misma que hablen inglés para expresarse en cualquier situación, en todo momento, ¿verdad? Entonces, si se fijan los ejemplos, hay varios que son relacionados al trabajo, oficina y cosas así. Y hay otros que son de la vida cotidiana, como lo que veíamos ahora, posesivo, ¿verdad? Y siempre ustedes se aseguran de incorporar sus ejemplos, cosas que sean relacionadas a sus trabajos. Me fijé que la mayoría lo hizo así. Y número uno, la quiero felicitar porque usted las dos, tres veces que hicimos ejercicios, usted los desarrolló sin problema, dice. Lo que a mí me indica que sí estaba entendiendo el tema. Ajá, si se acuerda, no le tuve que corregir ninguno de los que usted me dio. Entonces, gracias. Eso a mí me dice que usted lo entendió, que lo captó y que ya usted puede encargarse de generar el idioma, ¿verdad? Que al final del día es lo que queremos, dice. No se trata de crear robots que se lo repitan, ¿verdad? Sino que puedan generarlo ustedes. Y lo siguiente sería preguntarle, ¿qué siente usted que le hace falta? Y si qué quisiera usted más, ¿qué siente que necesita más o que se le dificulta más y quisiera reforzar, por ejemplo? Sentirme segura de que lo que estoy diciendo es correcto, porque como le digo, yo siento que puedo leer, lo entiendo bien, yo no necesito estar como mucho traduciendo, o sea, ya no es eso. Ajá. La práctica. Sí, la verdad que sí, pero me dice que perdón, sí. Perdón, por eso me gusta su clase, porque uno... El hecho de que usted lo ponga a leer a uno le da seguridad de que sí estoy pronunciando bien. Ajá, sí. Porque diferente es cuando uno no participa, o sea, puede escuchar, puede ver, puede leer, pero el hablarlo es lo que a uno le da la seguridad que uno necesita, pues. Sí, sí, y lo otro es que también si se dedica, eso me gusta bastante de trabajar con este programa de inglés para el trabajo, que está enfocado en que el alumno haga el 90% del desarrollo de la clase y el teacher hace el 10%, que es darle la información,
y guiarlo, ¿verdad? Y lo guiando, si pronuncian mal, yo los corrijo y los encamino de regreso, ¿verdad? Pero ajá, sí. Se trata de que ustedes hagan la mayor participación porque al final del día, en 120 minutos de clase, Daisy, es lo que yo les digo siempre, ¿verdad? Traten de participar lo más que puedan porque usted sí. Me dice, por ejemplo, fuera de la clase es bien difícil a veces para nosotros, cuando somos alumnos, practicar, ¿verdad? A veces por pena, a veces porque no hay gente con quien pueda uno practicar en su entorno. Y así, yo sí me acuerdo que yo aprendí inglés cuando estaba bien pequeñita, pero mi papá siempre, pero a mí me daba pena hablar inglés. Y entonces mi papá era como el empujoncito, ¿verdad? Hable, traduzca, y aunque le dé pena. Y la verdad es que solo así uno va soltando. O sea, así que quizás como recomendación, Daisy, si usted en su entorno de trabajo, de su casa o con sus amigos, tiene alguien, alguna persona extra con quien practicar lo que va viendo en la semana, aprovechelo, oblíguelo, que le ayuden. Ajá, sí, de acuerdo. ¿Tiene alguien sí. Usted con quien pueda? Mi esposo es bilingüe, mis dos hijos están estudiando inglés. Yo siempre, como le digo, yo siempre lo he estudiado, pero nunca lo he practicado. Ajá. Sí, es solo que despegue. Ajá. Pero con ella sí puede practicar, ¿no? Es como que la gente diga, ay, no, yo no quiero ayudar a mi mamá o algo así. No, sí puedo, sí. De hecho, creo el hecho de tenerlos a ellos cerca me hace seguir, porque si he comenzado de inicio, se está trabajando. Ahí por eso de los que no. Ay, perdón, Daisy, pero se está trabando. Ahora sí, ya la veo, pero no la está en mute. Ok, listo. Ajá, dígame, ajá. Ahora ajá, sí, lo último, no le dije. No, se quedó trabado. Se quedó trabado. Hola. Se quedó trabado. ¿Me escucha, Daisy? Sí, ahora sí. Dígame. Ajá. Sí, que he tomado este curso más por la gramática, por esos pequeños detalles que uno ha descuidado en los cursos anteriores, pues, ¿verdad? Es como un afinar. De acuerdo. Daisy, me parece muy buena la idea, porque de hecho, su iniciativa, porque de hecho, a mí personalmente me fascina explicar gramática, niña. Así, ajá, que, eso he visto. Así que yo personalmente trato de explicárselas despacito, porque sé que no, o sea, venimos cansados del trabajo y que me den todo de corrido, no, o sea, no, mi cerebro no lo va a captar, pues porque viene estresado. Sí. Entonces yo trato de dárselas despacito y explicárselos de diferentes formas, pero siempre, si usted tiene alguna pregunta extra o necesita ejemplos extra, cualquier cosa de sí, que usted necesite siempre o que no le quede claro, pregúnteme o escribe en el grupo de WhatsApp también. Ahí estamos. Okay. Así que eso sería todo por hoy. Y sí, qué gusto conocerla uno a uno. Y espero que espero poder ayudarle a lograr sus metas, Daisy. Muchas gracias. Agradezco su tiempo. El hecho de que estén en ese grupo de INSAFOR es grande, ¿verdad? Sí. Y Dios la bendiga. Y gracias por el esfuerzo que hace de ayudarnos. Gracias, es un gusto. Descanse, la veo mañana, dice, cuídese. Igual, hasta mañana. Bye, bye. Feliz noche.